Esto me pasa por meterme con un cholo. No hay tema, no hay tópico más utilizado en nuestra ficción televisiva que el romance entre ricos y pobres. Y obviamente esto viene de una tradición literaria y después con el gran éxito de las novelas mexicanas. Y aquí, bueno, Natacha, más adelante el remake de Natacha. Y así podemos enumerar una multiplicidad de novelas que tratan de ese mismo aspecto. Romance entre ricos y pobres. Tenemos, por ejemplo, Los de Arriba y Los de Abajo, Gorrión, La Rica Vicky, Cosas del Amor, Leonela, Qué Buena Raza, algunos pasajes de Mil Oficios, Al Fondo Hay Sitio, Avenida Perú, Vacaciones en Grecia, e incluso hoy, en el 2024, Latina está desarrollando una novela basada en Pituca sin Lucas, en la que una familia acomodada recibe la trágica noticia de que ya no es más acomodada y tiene que vivir a un barrio pobre. Pasa que se llama Ernesto, pero le decimos Che Chico por el Che Guevara. Bueno, mi papá nos puso así por Salvador Allende, Gladys Marín y a mí por Fidel Castro. ¡No, me muero, todos comunistas! ¡No vinimos a vivir a Cuba! Curiosamente, en el cine no hemos explorado tanto ese aspecto. Por ahí podemos encontrar en los últimos años la saga La Peor de Mis Bodas, A Su Mare especialmente, pero Acuérdate de Mí trae algo diferente a la mesa. Lamentablemente no. O sea, ustedes han visto el tráiler, o sea, no tengo mucho más que decir. Para mí esta no es una comedia romántica, o sea, no se configura de esa manera. Me la quieren vender ahora en las notas de prensa, sí. Pero creo que es un romance puro y duro, al cual, por el tema y por el tópico de estas diferencias sociales y esta lucha de clases, algunas cosas que obviamente nos parecen graciosas por lo caricatura y también por lo directo a veces que son algunos comentarios. Y es tal vez uno de esos comentarios el que va a generar la mayor cantidad de risas en la gente, ¿no? Y obviamente estoy hablando de este momento que está en el tráiler. ¡Tú me vas a dar un puto nieto, Quispe! Y es ese momento con esa frase dicha con esa crudeza y con ese nivel de sinceridad es que coloca a este padre en el panteón de los papás fachos junto con Sergio Galeani de Al Fondo y Sitio. ¿Has terminado repartiendo un producto que te pudo salvar de la miseria en la que te encuentras, Nicolás? Junto al papá de Fiorella Prado de Qué Buena Raza. Mira, Basenico, si tú te alejas de mi princesa por lo menos unos 1000 kilómetros... Tu gran papá facho. ¡Puto nieto, Quispe! Me gustó ese actor, me gustó. Entonces tenemos una fórmula aparentemente ganadora. Ricolás versión Sone con Grace Filoterruca, con papá Ricardo del Prado en el marco de las marchas del Bicentenario. ¿Qué podría mal ir sal? En las telenovelas tenemos tiempo para abrazar las dinámicas de estatus variante y el viaje de estos personajes. En Acuérdate de Mí todo pasa muy rápido y carece de la creatividad o la honestidad brutal para venderme la química y el amor de sus protagonistas. Acuérdate de Mí tiene una pluma que uno podría reconocer, ¿no? Un cierto tufillo de izquierda. Eso no lo digo como crítica, lo digo como eso es lo que sentí y yo siempre trato de abrazar lo que una película me da. Pero, claro, eso viene con ciertos reparos, ¿no? Porque la película incluso patina a la hora de etiquetar a Los Olivos como el Perú profundo. Y luego a la hora de desarrollar sus personajes, ¿no? Se queda en el letrazo grueso, en hacerlos conectar de 0 a 100 de manera muy intensa y muy fuerte, con diálogos bastante rígidos, bastante tiesos, y de ahí revisitando los momentos que uno usualmente tiene cuando se tropieza con este tipo de historias. Ustedes ya saben, ¿no? Las típicas escenas donde vamos a visitar a la familia rica y tenemos al papá facho y a la mamá, ¿no? Impertinente. Luego vamos a la casa de la familia pobre y los tenemos súper religiosos, ¿no? Y también súper procaces. Por lo cual yo diría que, no sé si el ChatGPT se tomaría más de un nanosegundo a la hora de escribir un guión de esta manera. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí? Javier Miro es el hijo de un abogado famoso quien se tropieza con Soledad afuera de un tambos. Después de una fuerte pelea, intercambian mensajes por Instagram y quedan para salir. Soledad es una sanmarquina que vive en Los Olivos. Javier es un cineasta frustrado estudiando Derecho. Soledad quiere ser bailarina de ballet. Él no necesariamente consume Willax. Ella sí es una fanática de Huayca. Hay un momento en donde los chicos van a una marcha. Obviamente el chico no sabe, solamente está siguiendo a la chica. Y la chica está muy como ensimismada en la marcha y fuera Chávarri y fuera el fujimorismo y demás. Y el chico como que, obviamente, no en su ambiente en absoluto, voltea y le dice, eres terruca. Lo cual generó en mí una carcajada pero gigante. Y ese tipo de cosas tiene esta película. Pero
realmente no tiene carne, ¿no? Muerdes y no hay nada. Tuvo la buena idea de no durar más de 1:20, pero o sea, le cuesta llegar a 1:20. Tengo sentimientos encontrados, porque habían tantas cosas para explorar. Tantas cosas. Pero nos quedamos ahí nomás, ¿no? En la mera superficie. La película sale con el póster de amarse a pesar de las diferencias, el amor siempre triunfará, ¿no? Y demás. Pero no exploramos con una sensibilidad diferente, por lo menos a la televisiva, este tipo de diferencias sociales. Hubiera sido interesante ver cómo algo como el tráfico tiene un impacto diferente en la vida de cada uno. Uno sufre el tráfico en su carro con aire acondicionado y la otra persona sufre el tráfico en un micro lleno con ventanas que no se pueden subir. Miraflores, Los Olivos, San Marcos, San Isidro son presentados con dron y luego desenfocados, pero realmente no vemos esa distancia que hay entre ambos, ¿no? Lo que cuesta a una persona ir de un lado A a un lado B y a la otra persona le cuesta ir de un lado A a un lado B. Porque tendría que mencionar que incluso Asumare 2 tiene toda una secuencia al inicio de la película en donde Cachín tiene que hacer el recorrido desde Mirones hasta la casa de Emilia Drago y cómo para él implica todo un viaje y todo un trip. No sé si ustedes se acordarán de esos TikToks, ¿no? Como, adivina dónde estoy. O la de Shrek, ¿ves? ¿No? Estoy yendo a un lugar muy, muy lejano. Esa es una forma interesante y divertida de cómo vamos viendo cómo cambian las fachadas de algunos distritos. Pero la película decide enfocarse no tanto en el contexto, sino en el sentimiento de los personajes, el cómo uno vive el amor juvenil, de cómo se ve en Floro cuando hace promesas de amor que obviamente no va a poder cumplir, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas como me aburro un poquito. Spoiler, qué gran momento en el que el blanco decide quitar todos sus privilegios, pelearse con su familia, alejarse de sus amigos y vivir con su flaquita en un departamento chiquito. Y empieza a vender cosas, ¿no? En la calle. Y tú notas, ¿no? Que está ahí vendiendo, no sé si chips o cargadores de celular. En fin, algo que se nota que nadie quiere. Y llega un momento en el que están conversando en el departamento y el chico se está terminando de bañar y dice, la calle está dura. Creo que pocas veces en el cine me he reído de esta manera, ¿no? Genial. No sé si lo hicieron a propósito o no, pero les quedó muy bien el chiste. Muy bien. En el aspecto técnico sí tendría que mencionar que, salvo por el excesivo uso de drones y el hecho de que el sensor de la cámara no aguantase muy bien situaciones con poca luz, creo que se lograron componer varios momentos, ¿no?, interesantes, ¿no? Varios encuadres que sí te diría que esto quedó bastante bien. Yo, digamos, entiendo que bajo las dinámicas en las que estamos ahora, quejarme porque no se utilizó una Arri o una Alexa son ceras, ¿no? Pero sí tendría que resaltar que hubo un momento en el que ambos personajes están como conversando, interactuando de una manera hiperromántica. La cámara le da un 360 a cada rato a la pareja y ese momento quedó bastante cool. Queda claro que no soy ningún fanático de las tomas de dron utilizadas en demasía como transiciones, pero bueno, ahí estaba. Lo que sí tendría que mencionar es que el audio sí estaba fatal. Y dependiendo de la sala en la que estés, el audio puede ser malísimo o simplemente que te termine de romper toda la magia del cine. Y es que decidieron regrabar las voces, ¿no?, en alguna cabina, en algún estudio y demás. Y eso por sí trae obviamente recuerdos al cine peruano de los 70. Por ejemplo, Armando Robles Godoy hacía eso a cada rato. Tiene grandes películas Armando Robles Godoy, La Muralla Verde, Espejismo, pero siempre tenía ese detalle, ¿no? Las voces se grababan después y obviamente que un actor pueda interpretar y tener como verdad en una escena y luego replicarla en una cabina es bastante difícil. Nos vamos porque aquí la vida es una mierda y allá es otra, pero distinta. O sea que eso es todo. Cambiar la caca por los excrementos. Encima, también tenemos este tema de qué tanto también queremos que el audio refleje los planos que vemos en pantalla, ¿no? Una cosa es ver un primer plano y un personaje hablando y escuchándolo claro y prístino, y de ahí lo vemos en el fondo y lo escuchamos con cierta distancia, pero sin perder la claridad del audio, ¿no? Eso también es algo con lo que esta película adolece demasiado. Porque es muy evidente que el audio se grabó después, digamos a posteriori, pero el audio de Sony tiene otra textura, otro color y rompe totalmente la conexión que tienes con ese personaje. Y después escucho al actor en esta gira de medios que tienen por diferentes programas y digo, ok. Voy a jugar un partido esta noche.
Me gustaría que vayas. Muchas gracias. Soy Alec. Alec. Con C al final. No solamente su voz es mucho más aguda, sino tiene un dejo mexicano muy fuerte. Entonces, yo me imagino que viendo la película y viendo cómo habla el actor, claro, te rompe totalmente eso. Entonces decidieron traer otro chico a que doble la voz, y esa voz, obviamente, pues no tiene esa misma emoción, esa misma verdad. No sé si hasta cierto punto tendría que decir que va en desmedro de la misma actuación, pero el resultado es muy malo. Es muy, muy malo. Y fácil, simplemente con audífonos, viene el tráiler desde YouTube de tu celular, no te das cuenta. Pero una sala de cine amplifica a más no poder este tipo de falencias. Y sí, vamos. Que amo y que amaré toda mi vida. Es la actriz Liz Navarro la que logra generar un personaje un poco más tridimensional, que logra generar una mejor empatía con el público, pero le cuesta un poco como que ponerse encima también al otro colorado y sacar adelante esta relación. Él es un personaje un poco más arrogante, un poco más lanzado, medio manipulador, maquiavélico, sí, pero que igual no termina siendo una mansa palomilla. Es un blanco raro, es un blanco curioso. O sea, la película fácil sería mucho más interesante si fuese un blanco tipo El Loco de la Mayonesa, o tal vez el blanco ese de Te Rompo Tu Filtro. Mira, mira tu filtro, brother. Me llega al pincho tu filtro, me llega al pincho tu cámara, me llega al pincho tu jato cholo de mierda. O tal vez el otro que dice, ¿no? Como, ¡oye, habla bien! ¡Oye, habla bien! ¡Puedes sacar la puta cámara, nomás! Ya, este protagonista no es ese tipo de blancos, porque ese giro que tendría que hacer ese personaje es muy achorado y la película no tiene el bagaje como para realmente convertir a un personaje así en alguien que sea capaz de amar horizontalmente a otra persona. Algo que sí le reconozco a la película, uno, es que se nota que han lateado por un montón de lugares del IVA. O sea, se podría hacer un juego, ¿no?, de shots, a ver qué lugar identificas. Yo, por ejemplo, reconocí La Rambla, reconocí San Borja Norte, reconocí también San Luis, reconocí Los Olivos, reconocí también buena parte de Miraflores que sale ahí. Entonces, está bien, Chorrillos creo que también. Y también quisiera saludar en demasía la ausencia de la mismocracia actoral. Se aprecia la ausencia de Gisela Ponce de León. Saludable. Y como último punto de esta videocrítica, sí tendría que mencionar que Acuérdate de Mí no ha recibido, no ha ganado ninguno de los estímulos del Estado, del Ministerio de Cultura. Este es un emprendimiento independiente a través de Star Films que ha llegado a salas comerciales. No han tocado tus sacrosantos impuestos en la realización de esa película. Si te parece una película muy mala y terrible, no te preocupes, tus impuestos no han tenido nada que ver aquí. Así que dejemos de darle razones a Cabero y a Tudela para seguir destruyendo el cine peruano. No, queda claro que salvo el puto Nieto Quispe. No sé si me voy a acordar mucho de esta película, le doy una barbita regularona. Saca sus risas. Sí tendré que mencionar que puedes verla con amigos y que sea un punto de partida para una discusión alturada sobre este tipo de dinámicas y este tipo de relaciones, pero mucho más mérito no le encuentro. Salvo haber grabado en el maravilloso distrito de San Luis, en esa zona llamada Estados Unidos, entre Canadá y México, al costado de La Videna, que obviamente tiene un lugar muy especial en mi corazón. Tal vez no le hicieron justicia, pero bueno, salió San Luis en el cine. Ese mérito lo tiene. Larga vida San Luis, larga vida Sin Esmero. Eso es tu buen amigo el Barbitas. Nos vemos en una siguiente ocasión que, ojo, se ha estrenado una película que viene con un bagaje interesante. Se llama Zone of Interest y quiero ir a verla ya.